Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Mesa de Análisis Política y Actualidad. El gobierno del Ecuador modificó los aranceles para 667 subpartidas. Según la disposición, 590 productos no pagarán aranceles para entrar al Ecuador, mientras que el resto cancelarán montos reducidos en porcentajes entre el 5 y el 25%. La medida que ya entró en vigencia el 1 de agosto tiene como objetivo incentivar la producción. Hoy analizaremos este tema con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Casinelli, ex ministro de Comercio Exterior, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Un gusto estar aquí. Juan Carlos, tenemos que conocer y tenemos que saber cuál es el beneficio directo que puede otorgar esta liberación de tarifa arancelaria en esta cantidad de ítems superior a 600. Sí, efectivamente, cuando el presidente Lazo asumió eh, su gobierno, inmediatamente le dio instrucciones a su flamante ministro de Producción para que el COMEX le hiciera una revisión de partidas y subpartidas que permitieran, según lo dijo en su momento, en los siguientes 30 días de ese anuncio, identificar qué tipo de ítems podían servir inicialmente para incentivar la producción, sobre todo en lo que tenía que ver con materias primas, bienes de capital e insumos. Eh, esa identificación la hizo efectivamente el Ministerio y por eso salió la resolución de Comex de, que entró en vigencia en agosto primero, donde básicamente identifican estas 667 subpartidas a las que tú haces referencia y que a través de una baja de aranceles en determinados productos se ahorran el sector importador de estos insumos, bienes de capital uh -huh. y materia prima, aproximadamente 180 millones de dólares, que antes los hubiera tenido que pagar al traerla. ¿no? Se habla de que dentro de estas 60, 667 subpartidas, hay también insumos que van dirigidos a la industria, industria de ensamblaje o industrias básicas. ¿Es así? Sí, es así. Yo aquí tengo, traje una referencia para, para efectos de ilustrar adecuadamente la, la pregunta. Cuando se toma la decisión hay un impacto. No es el superimpacto, pero ya es un mensaje positivo para determinados sectores que requieren urgentemente tener mejores condiciones de competitividad, sobre todo los que transforman localmente eh, determinados bienes, para que se tenga una idea. En bienes de capital, en maquinaria y equipo, el, el beneficio es más o menos de los 180 millones de dólares, uh -huh. 50 millones de dólares. En insumos y materias primas, el beneficio es de 108 millones de dólares. Y en bienes de consumo duradero, el beneficio es de 21 millones. ¿A qué sectores beneficia? Eso es importante. Agricultura, industrias manufactureras, eh, al, al hablar de manufactureras estoy haciendo referencia. Alimentos y bebidas, productos textiles, productos de madera y papel, eh, productos farmacéuticos, caucho plástico, elaborados de metal, eh, también incide en estas partidas en lo que tiene que ver con comunicación, con actividades profesionales, científicas y técnicas. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es importante eh, ver dónde dónde impacta. Por ejemplo, en el caso de la industria metalmecánica y de uh -huh. construcción, se hacen rebajas de aranceles en determinados bienes, cuchillas para trabajar metal, empaquetaduras, máquinas de hacer moldes para arena, tuberías sin costura, que parecerían cosas menores, pero que en volumen impactan en los costos de construcción. Todas estas cosas a las que hago referencia bajan de aranceles inclusive hasta del 25% a cero, a cero eh, eh, valor. Eh, y para darte una referencia final en este recorrido rápido, en lo que tiene que ver con, con comunicación, que, que es relacionado pues, eh, a... Radios, canales, radio. Radios, etcétera. canales, eh, está pues, el, la, la rebaja de los aranceles a computadoras del 10 al 0%, unidades de procesamiento de datos del 10 al 0%, cables de fibra óptica del 15 al 10%. Unidades de memoria del 10 al 0%. Aparatos para emisión, tra, tra, eh, transmisión, recepción de voz, imagen u otros datos. Te veo bien interesado cuando voy desarrollando esto. Incluidos los de comunicación en red con o sin cable, como redes locales LAN o extendidas, bajan del 10% al 0%. Antenas parabólicas al 0%. Sumamente interesante. Por lo tanto. El tema. Eh, tiene un impacto real, obviamente, en todos los que están relacionados con esto. Eso te quería preguntar. Si hablamos de que tenemos una rebaja en el Estado, deja de percibir 180 millones de dólares, pero ¿cómo beneficia el rato en que la industria, la empresa, bien sea de televisión, bien sea de una fábrica, de ensamblajes, etcétera, se beneficia con eso? ¿Cómo se produce el beneficio en cascada hacia empleados y hacia el público? Definitivamente, si tienes mejores condiciones en los bienes de capital, en los insumos, en materia prima que adquieres para procesar localmente, sobre todo, por ejemplo, el caso de materia prima, uh -huh. eh, donde ahí nomás hay 100 millones de dólares en lo que estamos hablando de ahorro, esa materia prima al entrar más barato permite procesar. Y procesar y sacar el producto final en mejores condiciones de precio. Al tener mejores condiciones de precio, tiene mejores condiciones de competitividad con otros productos que pueden importarse terminados, por ejemplo. De lo mismo. De lo mismo, claro. Y entonces, al pasar esto y tener mejores condiciones de competitividad, la industria local, por ejemplo, se desarrolla de mejor forma. Al desarrollarse de mejor forma en competitividad, va a requerir más mano de obra. Entonces van a contratar más gente porque tienen el espacio financiero para hacer los productos precisamente de medidas que pueden eh, ser como estas. Y finalmente, cuando venden el producto, obviamente lo venden con IVA, son mayores impuestos que van al Estado, es decir, hay un efecto que debe ser medido obviamente por las autoridades cuando dicen vamos a dejar de percibir 180 millones de dólares porque vamos a generar con esto, digo, por ejemplo, 300 millones de dólares, porque vamos a generar con esto eh, mil, impuestos, mil puestos de trabajo más. Es decir, el cálculo tiene que ser no para favorecer a un sector en cuanto a su utilidad, sino en favorecerse el Estado en cuanto a recaudación y favorecer fuentes de trabajo a través de darle condiciones adecuadas de mercado a, la, a las empresas o a los emprendimientos locales. ¿Podríamos decir entonces de que sí se beneficia el país y el Estado en una última instancia a través de otro tipo de impuestos? Uno tiene que revisar, eh, Alberto, permanentemente el tema arancelario, porque sí se beneficia y definitivamente lo que hay que ver es que las subpartidas a las que se están apuntando definitivamente requieran ser afectadas con una baja de arancel para generar competitividad, porque también se te puede ir de la mano el tema. Y después tener un problema en la balanza comercial. Definitivamente, vamos a hacer una pequeña pausa eh, para una, unos mensajes de tipo comercial, de promocional, y volvemos inmediatamente. Hoy nos acompaña el ex ministro de Comercio Exterior, doctor Juan Carlos Casinelli. Estamos conversando sobre las implicaciones comerciales, la entrada en vigencia de la reducción arancelaria para más de 600 productos en el país. Juan Carlos, yendo a la segunda parte, sí, el Estado dejó de percibir 180 millones, se va a producir presumiblemente un incremento de plazas de trabajo. Eh, ¿Cómo se generarían nuevos ingresos para el Estado a partir de eso? Eh, esa es una, una alta responsabilidad del Comité de Comercio Exterior, que además está conformado por ministerios que tienen que ver con la producción sobre todo, de identificar adecuadamente que esto es ganador, como te decía al final del primer segmento, porque también pudiera ocurrir que ponga determinadas subpartidas, haga un sacrificio uh -huh. fiscal y no obtenga el resultado debido y además afecte la balanza eh, comercial del país. Es un buen momento para tomar la decisión porque producto de la pandemia las importaciones cayeron sustancialmente, casi en el 35%. Ya. Hoy mismo están siendo afectadas las importaciones por problemas logísticos, costos de contenedores, etc. Pero cayeron las importaciones y han subido las exportaciones. Y han subido las exportaciones en productos como minería, cosa que hay que observar fundamentalmente. Y hoy tenemos una balanza comercial totalmente positiva. Luego, además, el tema del precio del petróleo pues, ha incidido favorablemente. Entonces, puedes eh, hacer estos ajustes sabiendo que tienes un colchón. Pero obviamente hay que tener, insisto, los cuidados adecuados de que los bienes a los que estás aplicando definitivamente tengan como efecto. Mejorar las condiciones, materia prima, insumos, eh, bienes de capital, cuidado por ahí se filtra, por ejemplo, artículos de lujo. No tiene sentido, porque eso sí son salidas de divisas que al, al ingresar, pues obviamente tienen otro tipo de impacto. ¿no? Dentro de todo este contexto de que tratamos, de que el país trata de salir y de crear eh, mayores plazas de trabajo. ¿Cómo se va a orientar hacia la parte esencial, dado de que nuestro país es fundamentalmente un país agrícola? Y la industria que siempre se ha pensado que se debería privilegiar debería ser la agroindustria. ¿Dentro de este contexto de las rebajas arancelarias, hay un direccionamiento hacia allá? Sí, también hay temas relacionados con la importación de productos agrícolas en este tema, eh, sobre todo el sustento de la producción agrícola. Eh, el tema va más allá de una rebaja arancelaria, ¿no? Realmente en la política de producción de un país hay una múltiple intervención de, de ministerios, de direcciones, de organismos, donde cada uno tiene que aportar con su grano de arena. Porque si mañana tú haces una reforma de este tipo en el cómics y sacrificas 180 millones de dólares, pero el SENAE sigue o, o se mantiene ineficiente. Por ejemplo, en el tema de los trámites internos aduaneros. Tienes un problema. Si mañana haces eso y también el SENA es eficiente, pero en cambio tienes un problema de agrocalidad que no está atendiendo, por ejemplo, la lucha contra el Fusarium 4 en el tema del banano, ni se están identificando los insumos requeridos para esa, 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 esa finalidad, entonces tienes otro problema. Por eso el Comité de Comercio Exterior eh, tiene una responsabilidad enorme en identificar. Eh, no solamente señalar las partidas a las que hace referencia. Ahora, dentro de esto hay que impulsar a su vez no solamente el comercio interno, sino el comercio externo. En ese comercio externo, ¿cómo se han dado pasos a, a, adelante para lograr que, aunque se, han, eh, se ha mejorado la, la cantidad de exportaciones, pero debemos mejorarla más y empujarlo más? Yo, yo sostengo ahí, Alberto, dos cosas, por lo menos lo que ha sido mi experiencia eh, de contemplar la política pública, sobre todo en los últimos cuatro años. Sí, hay que buscar otros mercados, hay que incentivar eh, diversificación, eso es importante, de producción y de destino. Pero hay que cuidar lo que tenemos. Yeah. Por ejemplo, nosotros tenemos tres productos ganadores. Tres productos que primarios, que hasta cuándo, pero sí, son los tres productos ganadores. Banano, camarón y pesca. Ubicando al camarón en primer lugar con más de 3.700 millones de dólares en exportación el último año. Yeah. Seguido el banano, le ganó el camarón al banano eh, y eso suena muy bien. Y pesca, pues que no se queda atrás con grandes mercados. Pero los tres productos ganadores tienen desafíos que hay que atenderlos con mucha visión desde el Estado lo decía en el caso del banano con el fusario en cuatro está en perú y está en colombia tenemos que tener y he visto que el gobierno ha nombrado una comisión para esto y hay que ver que la comisión actúe rápida, aceleradamente, para buscar los mecanismos paliativos y de prevención para no tener la plaga. imagínate que tuviéramos la plaga. dos. sabiendo además que el banano importa más de mil plazas de trabajo. Es mucho más multiplicador que el efecto del camarón. Pero el camarón también tiene su problema y su desafío. Exportando hoy casi el 68% del camarón al mundo hacia China como destino, lo uh -huh. cual en sí es un riesgo, porque está eh, atomizado. China ya tres veces nos ha dicho que encuentra rastras de COVID y cosas, y eso inmediatamente afecta los precios, uh -huh. separa la, la producción y crea un problema. Ese es un tema donde pienso yo que el Ecuador tiene que tener ya una política de defensa comercial frente a esos, esas situaciones, porque todos sabemos que dentro de la trazabilidad de lo que pudieran encontrar del COVID, diciendo que así puede ser, una cosa es nosotros cuando embarcamos y otra cosa es toda la manipulación hasta que llega a los supermercados. Y en el tema de la pesca no es menor, tenemos tarjeta amarilla con la Unión Europea, es decir, buscamos llegar a ese mercado. Y antes de estar dos años en el mercado europeo, ya tenemos una alerta que se llama tarjeta amarilla porque no tenemos, dice la Unión Europea, que no tenemos desarrollado políticas legales, reglamentarias y de procedimientos para precautelar que el Ecuador no vaya a ser en un momento dado destino de pesca ilegal. Eso está ahí en tarjeta amarilla. Entonces cuando me dicen, ¿qué más exportamos? Le digo, espérate un ratito. Precautelemos primero estos tres temas. Y estos destinos que nos costaron llegarnos. Ahora, hay una cuestión fundamental. Si bien es cierto, nosotros estamos procurando llegar a otros destinos, sí. si bien es cierto de que tenemos cierto tipo de tropiezos, pero en el Ecuador existen los organismos privados y públicos que generen esta defensa hacia el importador, porque los centros de importación tienen pues contendores nuestros también. Y ahora podría darse de que esos contendores. Traten de defender su producto y eso nos genere problemas a nosotros. ¿El Ecuador tiene los organismos públicos y privados, reitero, como para poder hacer esa defensa? El Ecuador tiene muy buena representación gremial en los productos que he indicado. En otros puede ser, pero es para enfocar la, la respuesta. Uh -huh. Tiene buena representación gremial y eso es importante desde el sector privado. Desde el sector público, esto le corresponde al Ministerio de Producción que es viceministerio de Comercio, y ahí lo único que puedo acusar, diciendo que el ministro Prado es un ministro con, eh, con muy buenas intenciones y que no dudo que va a hacer un excelente trabajo, que el Ministerio de Producción, Comercio, Pesca, Industria, son demasiadas cosas, inversiones, eh, y, y eso crea posiblemente una una eh, complicación al rato de tener que aplicar una política pero le corresponde obviamente al viceministerio de comercio exterior estar atento en la parte de defensa comercial y trabajar con el sector privado muy de cerca para hablar de la implementación de los diferentes convenios comerciales volvemos en el siguiente bloque es momento de hacer una segunda pausa en mesa análisis política de actualidad volvemos en breve con nuestro invitado doctor Juan Carlos Casinelli. Juan Carlos, habíamos anunciado que íbamos a tratar los temas referentes a los diferentes, a los varios eh, convenios de comercio exterior. ¿Conoces algo sobre cómo se está desarrollando eh, la posibilidad de un convenio con los Estados Unidos? Camina bien. No, a veces se lo retrotrae al gobierno anterior. Yo puedo indicar que nosotros cuando estuvimos en gestiones en el gobierno del expresidente Correa, estuvimos en los Estados Unidos varias veces, eh, precisamente impulsando eh, dinamizar relaciones, y que obviamente cuando se reactivó el TIC, el Comité de Comercio e Inversiones, eh, fue un gran paso, lo impulsó muy bien Pablo Campana en su momento, después eh, eh, Iván Montaneda también hizo un, un trabajo muy sólido y hoy en día pues tenemos al ministro Prado en el mismo propósito. La intencionalidad de impulsar el acuerdo con los Estados Unidos requiere, pues obviamente, decisión política. Y nadie va a dudar que hay decisión política para impulsarlo. Eh, lo que yo sí sostengo es que no hay que descuidar el frente interno en cuanto a los diálogos que se tienen que generar yeah. para no ir con acuerdos con los Estados Unidos sin tener acuerdos internos. Porque hay determinados productos que deben ser precautelados. Ejemplo, Alberto, los cárnicos. Yeah. Carne de pollo, carne de cerdo. Entonces van a decir, ah, no, pero es que nos va a llegar mucha carne, pero muy barata, sí. Pero aquí hay una, una economía mediana que sobrevive y subsiste con ese tipo de comercialización. Igual con la Unión Europea, cuando lo tratamos, era el tema de los quesos frescos o la leche. Si yeah. quesos frescos no se te ocurra traer sin arancel de, de la Unión Europea, porque se acaba todo un, un sector de Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, que está relacionado, de Imbabura, de Pichincha. Todo esto hay que medirlo adecuadamente, pero sí, yo veo la decisión política en el tema de Estados Unidos. Mi sugerencia es no descuidar internamente, comenzar un diálogo, que parte de la base de la experiencia positiva del acuerdo con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque antes estaba estigmatizado internamente la posibilidad de un acuerdo porque se decía que iban a arrasarse internamente, etc. Pero hoy tienes el resultado del acuerdo con la Unión Europea. Ampliamente favorable, nadie reclama. No, no hay tema que se reclame, pero lo que sí se tiene que decir que hemos aumentado en exportaciones hacia la Unión Europea en estos años cada año aproximadamente 800 mil millones de dólares más en exportaciones y los productos sensibles están protegidos con amortiguamientos de 12, 15 años para poder nosotros generar oportunidades. Y esto lo digo porque creo que esa es una base para discutir internamente y decir vamos a ir con propuestas similares a cualquier diálogo hacia Estados Unidos. Hay decisión política, hay parámetros para discutirlo, mi recomendación, tengan eh, el espacio para conversarlo internamente. No se trata de llegar a Washington o llegar a hablar con los con los diputados, con los congresistas norteamericanos o con las autoridades del USR, se trata también de estar hablando aquí, porque si no puede quedar un espacio de discusión que mañana genera algún tipo de, de tensión. ¿no? ¿Conoces cómo avanzaron los, los otros acuerdos que se han hecho? Sabemos de que el acuerdo con la Unión Europea es, ha funcionado bastante bien, tenemos una diversidad de productos que nos entran acá en el Ecuador eh, de muy buena calidad, exportamos mejor, pero hubieron otros acuerdos que se hicieron con países del norte y en, está el proceso de la Alianza del Pacífico, está en proceso también otras alianzas con México directamente con otros países de América Latina, por dónde va eh, funcionando el tema de estos acuerdos. Sí, uno de los logros de los últimos años, que es algo donde también estuvimos involucrados en el ministerio, es el acuerdo con el EFTA, que, claro. que, que incluye países como Suiza, Islandia, Liechtenstein, eh, y que permite exportar aproximadamente a 20 millones de personas. El EFTA es, son europeos que no son parte de la Unión Europea. Claro pero por su componente de personas, por su calidad eh, de producto que importan y además por su poder adquisitivo, se vuelven muy atractivos para segmentos más elaborados del Ecuador. Ex ejemplo, banano orgánico. El 90% del banano que se exporta a Suiza es orgánico. Es decir, piden, pagan, yeah. pagan comercio justo, pagan una serie de, de temas. Eh, eh, productos como, como elaborados de mermelada, eh, cafés finos, etcétera, eso te piden y lo pagan bien. Entonces, hoy ya lo tenemos en plena vigencia el acuerdo con el EFTA, es un tema muy importante. En el tema de la Alianza del Pacífico, tienes que superar el tener un acuerdo con México. La, uno de los requisitos para ser parte de la Alianza del Pacífico es tener acuerdos comerciales con los países miembros. Nosotros con Colombia y con Perú, pues lo tenemos por el tema de la comunidad andina. Con, con Chile tenemos un 98% de productos prácticamente liberados. Pero con México tenemos un acuerdo de alcance parcial, me parece del año 87, que no logramos superarlo ni ampliarlo, porque los mexicanos también son muy proteccionistas. Y precisamente ese es el escollo para llegar a la Alianza del Pacífico, lograr en una negociación con México. Eh, adecuadas eh, las condiciones para poder firmar un acuerdo que nos permita cumplir los requisitos para estar en el EFTA. Yo entiendo que en ese propósito están, las mesas de negociación están, pero obviamente la, la discusión va a, va a partir seguramente por las importaciones de productos industriales, etcétera, que pudieran venir al Ecuador, carros, etcétera, que pudieran afectar nuestra industria versus qué vamos a exportar hacia México, banano, camarón mercado, pongo los tres productos, o vamos a tener un mercado para brócoli, para flores, para esos productos primarios que para nosotros son tan importantes. En México tenemos dos problemas básicos y fundamentales. Uno, el problema político. Y dos, el problema de la migración o del tránsito migratorio por México hacia los Estados Unidos, lo cual nos podría crear, de hecho ya nos está creando un escollo. ¿Cómo crees que se lo debería de superar ambos? Eh, sí, y, y es real. En el tema político yo... Lo que la forma de superar y de buscar un encuentro con México, si seguimos hablando de la Alianza Pacífico, porque también veo esa decisión política, es que hay una reunión directa entre presidentes. Hay un rato que la gestión de los ministros se agota, porque ya no da más. Hay un tema donde hay alguien que no quiere y que hay algo que se debe conversar. El tema comercial es un tema de ganar y ganar, es una negociación compleja pero es un tema de ganar y ganar, donde algo tengo que ofrecer para que me entreguen el espacio de comercio que requiero. Ese algo es un sacrificio, porque no es otra cosa. Y del otro lado también. Pero hay un rato en que ya el tema, por distintas presiones lógicas en el comercio, se traba. Y ahí, por ejemplo, en el caso de México, no se me ocurre a mí otra cosa que el propio presidente de la República debe buscar reunirse con, con su padre mexicano para de una vez decidir vamos o no vamos, para seguir hablando de Alianza del Pacífico, si es que ese también es un, es un propósito. ¿no? Diplomacia presidencial. Totalmente. Directo. ¿Y el tema de migración? El tema de migración, sí, es un tema complejo. ¿no? Nosotros mismos vivimos también el problema de la migración, ¿no? o sea, eh, eh, el, el movimiento de los pueblos ante, ante la búsqueda de oportunidades en el país más desarrollado, dolarizado o la potencia que tengas al lado, pues sí, cae, sí causa un problema. Pero no entramos en ese tema en, en materia comercial. ¿no? Por último, el acuerdo con China. Acuerdo con China. Yo, yo tuve la oportunidad de estar en Beijing en un momento dado con las autoridades y, y, plan, y, 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 y bolear, como se dice en tenis, bolear uh -huh. el tema de la posibilidad de un acuerdo. Muy complejo, muy complejo. Se oye bien, pero es muy complejo porque China pide pues... Liberación de aranceles. Imagínate si, si tuviéramos eh, que, que coger todos los bienes chinos sin aranceles. Hoy, con aranceles, inclusive en vehículos, aranceles del 35%, entran los vehículos chinos y arrasan el mercado por precio. Imagínate sin aranceles, eso y cualquier cosa. Eh, y, y por el otro lado, nosotros ya estamos llegando pues, con nuestros productos a China. Es decir, no solamente exportamos camarón, también llega el mango, por ejemplo, entre otras cosas, a China. Eh, pero yo creo que igual siempre hay que buscar determinadas negociaciones eh, que nos permitan parcialmente poder ir cada vez teniendo más acceso a ese mercado. ¿no? Te agradecemos muchísimo, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación sumamente interesante. Y no nos queda más, pues el tiempo en televisión es sumamente corto. Oh, muchas gracias, Alberto. Agradecemos al ministro de Comercio Exterior, doctor Juan Carlos Casinelli, quien nos acompañó hoy en nuestros estudios para dialogar sobre políticas arancelarias del gobierno actual. Gracias amigos en sus hogares por habernos acompañado y habernos recibido. Será hasta la próxima entrega de Mesa Análisis Política de Actualidad. Así de que los despido, no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz de cualquier forma que ese es el camino a la felicidad. Nos vemos la próxima semana.